¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos al canal de ese mundillo retro. Bueno, andamos aquí en un nuevo vídeo. Estoy aquí ahora con la Dreamcast. Porque vengo a traeros otro vídeo de emulación. Vengo otra vez con King of Fighters, como habréis podido ver. Y últimamente pues estoy aquí bastante con emuladores y tal. Quiero traer bastante vídeo de emuladores, que es últimamente pues con lo que estoy liado. Y bueno, pues aquí os traigo el emulador Neo 4 All, que lo habréis visto en el título, que es un emulador de la Neo Geo CD para la Dreamcast, también está para Windows. Y aquí pues tenéis el juego que me he grabado, ahí está, King of Fighters 95 para Neo Geo CD en la Dreamcast con el Neo 4 All. Deciros que hay dos maneras de descargar estos discos. Una sería con teniendo el disco del emulador, tú lo metes, lo sacas y metes el disco de la Neo Geo, y otra manera es incluyéndolo todo en un CD. Yo lo he hecho todo en un CD, esto lleva el emulador, la BIOS, las pistas de audio y el juego. Así que lleva todo en un mismo CD. Pues aquí lo tenéis. Y nada, el disco funciona de maravilla. Vamos a meterlo, vamos a echar una partida para que veáis qué tal. Y luego os tendrá un juego más, porque la verdad es que estoy preparando algunos packs más. Si alguna vez a alguien le interesara hacer algún tutorial de cómo se hace esto, no me importaría hacerlo, Pero tutorial. E incluso, aunque no me lo pida, creo que me lo estoy. Creo que me lo estoy planteando el poder hacerlo. El tutorial. Porque creo que puede ser bastante interesante, ¿no? Ver cómo se graba uno de estos juegos y pues ya grabarlo e incluso probarlo, ¿no? Bueno, pues vamos al juego. Y bueno. Pues aquí tenemos ya la carga de las drinkas. Dreamcast Simulation. Eso lo he puesto yo, porque eso se puede poner con el programa con el que hago esto. Y bueno, y aquí tenemos ahora el arranque. También me estoy grabando el Driving Hero, también un juego muy bueno de motos. No estoy, a ver si me lo grabo también. King of Fighters 95, Neo Geo CD, on Dreamcast. Y yo no había luego eso lo he puesto yo, esa imagen la he puesto yo para que salga, que aparezca. Y bueno, pues ahí vais a ver. Aquí está cargando el emulador. Cargando el emulador y cargando todo. Y aquí tenemos el juego. Todo el juego con pistas de sonido. Y ahora si iréis escuchando, todas pistas. Voy incluso a dar un poquito más de chicha para que escuche bien las pistas de sonido ahora. Bueno, vamos a empezar. Voy a cambiar un poco la dificultad, porque la verdad es que este King of Fighters 95 es difícil. Bueno, pues aquí lo tenéis. Va a ser un vídeo cortito, no un vídeo muy largo, porque pasamos un poquito probando y veis cómo va el emulador Neo 4 All. Traeré más vídeos de este emulador, porque me encanta y quiero hacerme unos cuantos packs. Vamos a echar un pequeño combate, tal equipo sí. Vamos a cogernos a Clark, cogernos a Athena. No sé si cogemos a Mike, perfectamente. Vale. Pues vale, perfecto, mismamente. Es que el emulador va del carajo, va muy bien. Últimamente estoy con emuladores, sobre todo de Neo Geo. Unas consolas también, que hay unas máquinas que me gustan mucho. Bueno, ahora me voy a callar y le voy a dar un poquito chicha para que escuchéis el sonido, si os parece. Dificultad, macho, tenían estos juegos narices. ¡Buah! Yo es que estoy muy verde en el King of Fighters 95, Estoy más acostumbrado a otros y en este estoy bastante verde, ¿eh?
¡Hala, me la he liado! Voy a recuperar bastante vida, creo. Pero bueno, tampoco una barbaridad. Si es que me ha empezado a dar muy mal. Madre mía, lo primero. Qué horrible, de verdad. Bueno, para que veáis que este juego es de los difíciles, ¿eh? Para que veáis que este juego no es chorrada, ni es fácil, ni nada de eso, ¿no? Es un juego bastante complicado y... Vamos a continuar. No, vamos a coger lo que es un equipo directamente. Vamos a intentarlo la segunda vez, ya la última, y así veis un poquito. Bueno, decir que hay juegos que no son 100% compatibles con el emulador, pero que se supone que casi todos los juegos de la Neo Geo CD funcionan. Estaba ya iré yo probando juegos y los iré mostrando por aquí, ¿eh? Más juegos. Tengo ganas de ir probando y de trayéndonos más juegos. ¡Ay! ¡Madre mía! La última, señores. ¡Qué pena! Vamos a ver. No pasa nada, porque no creo que haya recuperado mucha vida. Me ha parecido. ¡Sale, Heider! ¡Hala! ¡Madre mía! De verdad, que te la lian al momento, ¿eh? ¡Buah! Bueno, recuperaremos bastante vida. Ahí está, no está mal. Si igualamos un poco la balanza. Pero a ver quién es a la hora. ¡Buah! Me encanta esta tía, pero es que es súper difícil, de verdad. Que es un juego que tiene que ser muy rápido, de verdad. La CPU es... Mira que estamos en fácil. Es complicado, ¿eh? Ya veis que estoy siendo un paquete, ¿eh? Que estoy siendo un paquete. ¡Hala! ¿Cómo me ha amarrado, narices? No me acuerdo si era... ¡Oh! ¡Qué pena! Bueno, señores, pues es lo que hay. La verdad es que es muy difícil. King of Fighters 95 es un juego muy complicado también, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que estoy bastante verde, ¿eh? Y me he acostumbrado sobre todo más a los modernos, ¿no? Al 2000, 2002 y tal. Y bueno, pero bueno, no, tampoco hay problema ninguno, no pasa nada. Así mejor, porque así se aprende mejor. Bueno, más a mí me encanta la saga King of Fighters, mi saga de juegos de lucha favorita, siempre lo diré. Y bueno, pues nada, señores. Que me despido de... Me voy despidiendo de ustedes. Y bueno, dice que aquí... Supongo que puede guardar. Sí, se puede guardar en la tarjeta de memoria de la Dreamcast. Supongo que hará un pequeño... Sí, un pequeño hueco para el emulador. Y bueno, pues nada, señores, que espero que os haya gustado el vídeo. Es cortito, pero así vemos un poquito cómo es el emulador de Neo 4 All. Y luego, pues mira, si os parece luego que tenga cómo hacer un pack para un disco, de meter todo el emulador y todo integrado en un disco, pues bueno, si me lo queréis poner en los comentarios, yo en los próximos días podría hacer un tutorial. Bueno, señores, fue un placer.
Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, adiós a todos y creo que dentro de poco te haré otro vídeo de estos de emulador del Neo 4A o de algún otro emulador. Venga, adiós a todos.